Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Paseo Doña Paca de nuestra ciudad de Zapala y bueno, estamos con Jonathan, con Caro, de Arrodar América. Bueno, viajeros que han llegado a Zapala de paso, cuéntenos un poquito de dónde vienen y hacia dónde van. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos de Sunchales, Santa Fe, y estamos yendo para el norte ahora. Fuimos hasta Ushuaia y en este momento estamos empezando a subir hacia el norte. Ya llevamos 9 meses viajando. 9 meses viajando, ¿qué nos puedes contar de esta experiencia, Caro? Bueno, la verdad es que para nosotros fue algo increíble. En cada lugar que llegamos siempre la gente nos recibe muy bien, armamos nuestro puesto. Esto para nosotros es un aprendizaje porque antes trabajábamos en una empresa, en una oficina, así que ahora estamos trabajando haciendo manualidades, artesanías, todo nuevo para nosotros. Y bueno, fue mucho aprendizaje para nosotros en estos 9 meses de viaje. Y bueno, y los lugares que pudimos conocer, increíble. Bueno, siempre escuchamos a las personas que viajan así, de esta forma, que es un cambio total de vida y que muchos dicen que se aprende a vivir con menos y con lo imprescindible, ¿no? Así es, nosotros en estos momentos viajando vamos aprendiendo, tenemos mucho tiempo libre para nosotros, aprovechamos a experimentar cosas nuevas. Bueno, los dos nos gusta cocinar, así que vamos siempre cocinando cosas nuevas, aprendiendo, y de ese modo también se gasta muchísimo menos viajando. Y bueno, después te moves según el dinero que ingresa en la época y temporada donde estás, pero se puede vivir viajando y muy bien. ¿Qué nos pueden decir de los paisajes patagónicos? La verdad es que es muy hermoso. Desde que llegamos a la Patagonia no dejamos de sorprendernos en cada lugar que llegamos. Sí, ahora nos está como corriendo un poco el frío porque no estamos acostumbrados, pero la verdad es que cada lugar que pudimos conocer, no sé, en el Chaltén vivimos una experiencia muy linda, estuvimos acampando en la montaña, Calafate, y bueno, Ushuaia. Y los pueblos, sí, Ushuaia es otro mundo, hay muchísimos lugares para conocer, para caminar. Y bueno, y hay también lugares por ahí no tan conocidos que también son lindos y su gente es muy linda también, que nos recibe también en cada lugar. Bueno, Zapala es una ciudad de paso, el centro de la provincia de Neuquén. Muchos viajeros pasan, la semana pasada Alas por el Mundo, siguiendo la luna. Ahora ustedes a Rodar América. Seguramente van haciendo muchos amigos en el camino. Sí, bueno, los chicos que nombraste y muchísimos amigos más. Te vas haciendo amigos, seguís en contacto. Algunos nos dividimos en algunos momentos. Te volvés a encontrar después de muchos meses o a los pocos días. Eso está bueno, mucha amistad, seguís en contacto, aprendés, conocés familias. Nosotros somos dos personas sin hijos, pero al mismo tiempo viví la experiencia y conocer la experiencia de los que viajar en familia, que también está bueno. ¿Cómo se porta la camioneta? Siempre conocemos que se adopta como alguien más de la familia, se le pone nombre a veces al automóvil. Sí, la nuestra se llama La Pipi, por un amigo nuestro que nos ayudó mucho a camperizar y a poder conseguir la camioneta. Y la verdad es que se está portando espectacular, tuvimos solamente que hacer algunos service y el cambio de cubiertas, pero era algo que ya sabíamos que íbamos a tener que hacer. Y ahora con el frío está arrancando súper bien, así que se reporta, sí. Bueno, queríamos unas últimas palabras de ustedes que están viviendo este sueño. Por ahí, ¿qué decirle a la gente que está pensándolo o no se anima a dar este paso de salir a las rutas? Un consejo es que se animen a emprender y arrancar proyectos, así sea viajar o lo que sea. Nosotros dejamos dos trabajos fijos después de varios años. Yo hacía 10 años que estaba en una empresa, ya más o menos 4, y dejamos todo de un día para el otro, y está bueno emprender, hacer cosas nuevas. Uno siente como un gusto el vender algo hecho por uno mismo y aprender cosas siempre. No hay que asustarse y hay que ir para adelante con los sueños y proyectos. Bueno, agradecerles por este tiempo y no sé si quieren mandar saludos a los afectos que han dejado en su lugar de origen. Bueno, sí, un saludo para toda nuestra familia. Sí. Le vamos a estar diciendo que miren el video y bueno, que los extrañamos mucho, sí. Eso sí. Ya van 9 meses y bueno, pronto ojalá nos podamos reencontrar para recargar de buenas energías y salir de vuelta a las rutas.